Brazil's the president of the camp, and that's something that you find a lot in most of the camps that we work in, these 17 camps. The camps have self-created government structure, so they usually have a president and a committee and sometimes even subcommittees to focus on children or the disabled. So Brazil is leading this camp. So how have things been for you? How have you managed? You have a big responsibility. How has it been for you? He used to do what he's doing, helping people. For me, it's been great to see coming into these camps, the leadership that you've provided, to have people like you stepping up to help the community. You know, we want to come in and partner with you, so thank you. The way that, you know, for us, the NGO community, we've divided up Port-au-Prince and the communities that are most in need into camps, so we are responsible for 17 camps. So when you break it down to the population in just that camp, instead of the millions of people who need shelter and food and water, and we just focus all of our energy on them, yeah, I do think it's making a difference. And I can see that having been here in January and now come back again in March. You know, what we are trying to do is not just do water over here and food over here and child programs over here, but to try to do them all together holistically so that one community gets everything they need. That means they get water and food, psychosocial services for people who've suffered through the earthquake, child spaces for the children, and on and on and on. Water and sanitation, latrines. It's really important to provide all of those services to the community so that they can be more stabilized. Coordinar la respuesta es algo que es no muy visible, pero muy importante. O sea, coordinar cerca de 300 entidades de salud en torno a un objetivo común que es mejorar la salud, eso es una cosa que hay que señalar y es muy importante y no siempre tan visible. Cada entidad y cada agencia quiere y tiene un objetivo, pero hacer que el objetivo sea la salud de la gente, eso es muy importante. Más de 500,000 personas se han desplazado en este terremoto y algunas de ellas han ido a zonas fronterizas. Tienen exactamente las mismas necesidades. Dentro de la misma dinámica interagencial, ACNUR está colaborando para recibir a estas personas, acompañarlas y brindarle protección cuando lo necesitan y también asistencia en conjunto con el gobierno dominicano y con otras agencias de Naciones Unidas. Cada agencia mandaba personal, pero coordinábamos un poco y decíamos, bueno, yo estoy mandando dos logísticos, yo estoy mandando dos personas que trabajan en información o dos personas que son nutricionistas. Y sabíamos que existían 6 personas de tal agencia que estaban en el campo en Haití que podríamos llamar si necesitábamos desde Puerto Príncipe y compartir información. Pero eso se da gracias a un trabajo previo que desde Panamá ya nos conocemos y desde Panamá ya nos reunimos periódicamente. Aquí, como ven ustedes, estamos dentro de un estadio. Aquí también estamos apoyando las actividades para los niños, la recuperación psicosocial, el juego, con un child friendly space, un espacio amigable para los niños. Hemos también ayudado con alimentos suplementarios, entonces la mejor alimentación de los niños recién nacidos, de las mujeres lactantes y embarazadas. Estamos aquí en nuestra clínica, pequeña, gran clínica móvil, desde más o menos el 20 de enero.
Lo que pasa es que antes estábamos en la calle, pues ahora pues hace una semana que ya tenemos una tienda. Aquí tenemos 3 consultaciones médicas, tenemos un montón de consultas diarias aquí. Hay unas 15.000 personas más o menos en todo lo que es alrededor, que no tienen ningún puesto para ir de salud. Y estamos en una media de 130, 150 consultas diarias. Un grupo de animadores que tenemos aquí que trabajan muy cerca con salud mental y con salud primaria también. Entonces mandamos a través de la música mensajes de alimentación, de higiene, de cómo se debe cuidar a una mujer embarazada. Pues siempre parece que les queda mucho, ¿no? Cuando es con música, incluso a veces vas por el barrio y oyes a la gente cantando la canción esa. Y cada día, pues hacemos como un par de sesiones o 3 cuando hay gente esperando. Aparte, la espera pues se hace un poquito más animada. El tema hoy en día es realmente hacer de poner en la agenda política que todas las políticas que se van a tomar de desarrollo permite que haya menos vulnerabilidad a los desastres. Y muchas veces es muy vinculado al desarrollo social de la gente. Yo conozco muy poco caso de gente que tenga su casa mal construida en un lugar que se inunde cuando tiene un buen trabajo y un salario aceptable. En general, si tú tienes un salario aceptable, un buen trabajo y un buen nivel de educación, tú puedes tener acceso a una propiedad o a un espacio que tú puedes esperar va a ser menos vulnerable porque tu nivel te permite. Entonces, son todos esos, yo pienso que hay realmente esfuerzo a hacer que las políticas de desarrollo tomen en cuenta si tú no subes el nivel de vida de la gente, si tú no bajas la vulnerabilidad que tiene esa gente, en nuestro país de la región, los muy pobres, van a quedarse muy vulnerables. Lo importante es cómo asegurarnos que lo que se construye en Haití después de este evento siga unas normas y unos estándares que lo hagan más seguro para el futuro. Y en este sentido, estamos trabajando también para que se pueda de alguna manera fortalecer la capacidad institucional de Haití, tanto para el establecimiento de códigos de construcción sismoresistentes, como quizás a través de organismos de la sociedad civil o del sector privado, garantizar que en efecto esos códigos y normas están siendo aplicados. O sea, un proceso de seguimiento para ver si es que la norma que estamos proponiendo que se imponga está o no siendo aplicada. Desde el momento en que se concibió la idea de crear un espacio llamado Ciudad del Saber, donde coincidirían universidades, centros de investigación, empresas de alta tecnología, organismos internacionales, a esta idea se le dio un carácter de proyecto de Estado. Y la mejor prueba de que así ha sido es que las diferentes administraciones, que han sido 4 desde que surgió esta idea, han brindado un respaldo continuo, permanente y entusiasta. Cuando se concibió la Ciudad del Saber, se vio lo que la experiencia nos ha mostrado, que el gran valor agregado de participar en esta experiencia internacional generada en Panamá es tener la posibilidad de intercambiar conocimientos, prácticas, compartir recursos humanos y de otro tipo. En este caso, esto se ha evidenciado con la tragedia que ocurrió a nuestro hermano país de Haití, cuando inmediatamente se activaron las diferentes agencias y organismos que están ubicados en la Ciudad del Saber y en nuestro país, y pudieron rápidamente coordinar acciones, compartir recursos y proyectar una presencia positiva de ayudar a nuestros hermanos haitianos, dándoles precisamente participación en toda esa experiencia acumulada. Y esto se facilita porque estamos todos en esta comunidad que llamamos Ciudad del Saber.